¡Oh! ¡Qué manera de partir! ¿No tengo skin? No tengo skin. Better Call Raúl. Ay. Ojo. F. Ahora necesito pasta térmica, weón. Ay, yo pensé que pasta base. No, ya tengo. Ojo. Mano, fue traficante. Traficando, ¿ves? ¡Ojo! ¿No hay alguna pasta térmica que llegue a mi casa? O sea, al... a la web de Glolol. ¿Y la pasta térmica se vende como pasta térmica y solo como pasta térmica? ¿No existe otro término para la pasta térmica? ¿Térmica? ¿No, ¿No hay otra cosa que se use como pasta térmica, por ejemplo, también? Hay gente que usa pasta de dientes, mayonesa, ¿en serio? Aluminio, sí, pero no dura lo que tiene que durar. Por ejemplo, la pasta térmica está hecha para que dure entre 3 a 6 meses. Lo recomendado, puede durar hasta años. Obviamente reduce su capacidad de enfriamiento. Yo tengo que ponerle pasta térmica a mi... De conducir el calor. A mi cuestión. ¿Cómo? Yo tengo que cambiarle la pasta. Sí, pues cada 6 meses, lo recomendable. Vamos a decirle Cristóbal. El rey. ¿A dónde consigo pasta? Después te la mando. No sé si voy a ver si venden, o sea, si venden, si... Ah, pero si hagamos algo, weón, compremos una media. Ya, weón, pero no puedo ahora. Pero una... pasta térmica, ¿nos va a durar para los dos, por ejemplo? Sí, gastáis. Imagínate que vienen. Mira, vamos a ver aquí, no imagínate, vamos a hablar con él. Esta pasta térmica que viene con 4 gramos. Ya, ojo, 4 gramos, fácil. Dura 8 años, no 8 cuesta, años. En la jeringa. Ah, ya, es una jeringa. Sí. Y la jeringa vale 7.000. O sea, vale 8.000 pesos. Fácil. Y tú de esos gramos, tú tienes que echarle una puntita nomás. Ojo, qué rico. ¿No? Y de ahí. O sea, que te tengo que pinchar con la puntita. Técnicamente. ¿De la jeringa? De mi jeringa. Técnicamente. Sí. Así tal cual. Porque tengo el puto caliente. Tengo que meter la jeringuita. Sí. Fácil. Me gusta. Me gusta la idea de que nos vayamos a media y yo te meto la jeringuita. O sea, lo ideal sería... ¡Ay! ¡Se murió! Bien. Ay, tiene que comprar dos jeringas, weón. ¿Para? Para dos personas, pues, weón, ¿cómo voy a sacar la pasta de una jeringa? Pero te mando la jeringa, weón. No, weón, la idea sería que tú te quedaras con una y yo me quedara con otra. Bueno, como quieras. Porque así voy a decirte, si esa agua te dura harto tiempo una jeringa. 8 años, pues. O sea, se va a acabar antes, obviamente. No sé, yo entrando. Mi computador está de pana, yo un año, un año y medio casi. Sí, pero tenés que hacer de cuenta que tenés que cambiarlo cada 3-6 meses. Por eso. Para que siga disipando el calor. Y a la gráfica también. Ay, ¿no era la gráfica nomás? No, pues al CPU y a la gráfica. ¿Y a qué parte del CPU? Donde va el disipador. El disipador. ¿Qué es el disipador?
El ventilador. Y el ventilador. Es que tú no lo armaste, entonces no saco nada con explicarte. Sí, po. Igual podemos instalar el PC Witness Simulator y me enseñé. Sí, pues ahí voy a verlo. Me enseñé con una Shim. Yo tengo que descargarlo. Oh, el anticult. Me comí dos torretazos sin darme cuenta. Usted no aprende, ¿verdad? ¡No! Yo ya más. Yo ya más. Okay. Jamás. El escudo de la barcada me encanta. ¡Ojo! ¡Pum! ¡No! 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 ¿No lo maté? No, se devolvió. Subiendo. ¿Maté el club? Tampoco. ¿Qué pasó? Toma. ¿Qué va? Metí una ulti letal. Yo también. Totalmente mala, sí. Ya estoy muerto. Un poco más no me hará daño. Oh, sí. ¿Ponemos musiquito o no, Manuel? ¿Cómo? ¿Ponemos musiquito o no? ¿En dónde? Oh, sí. Póngale un. Música sin copyright, ¿qué pasa? Música de youtuber promedio. Y promedio me refiero al Rubius. Genérico. Bueno, me morí. Y no me estunearon, increíble. Lo logra. Pero me morí igual, a eso voy. ¿De qué sirve, weón? Ay, tenía mercurial y me hubiese comido el stun al toque, weón. Ya, anotado. Hay que comerse el stun. No sale más rentable que no comerse. Tengo ulti. No, déjenme aquí, boludo. ¡No! ¡Con la pega! No, Manuel. ¡Ay, el Manuel! ¡Te rompieron a una bebida! No, flashó, cuidado. La fallé y flashó. La hueá buena. A veces se me olvida lo bueno que es este juego. Después lo recuerdo. Y digo, en verdad no tiene nada de bueno. En verdad el juego es buenísimo, man. La gente va a callar. Po. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Main! ¡Ya!
Ay, ay, ay. No. Pam pam param pam pam ay me voy a morir este es mi último win no. Ah, mató al Diego. Yo dije, ¿cómo mató a la Morgana, weón? Qué puto, hermano. Está ahí flasheando. Estoy flasheando con fiesta. Ya estoy muerto. Un poco más no me hará daño. Param, pam, pam, param. Pam 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 pam. Tierra firme, demasiado estable. No, se murió. Aquí soy Juan, tengo tractor. Tengo que aprovechar el tractor. Ojo, me di oro. Estoy buenísimo. Hay cosas sin sentido y que Pike se dé oro a sí mismo por la pasión. Oye, ando buscando un carro. Saludos. Para. 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 ¿Te gustó a mí, eh? Me gustó. Excelente. Sublime, pa. ¡Hay dos! ¡Un Vengar salvaje! ¡Ah! ¡Pin! Me morí. Me morí, sí. Param, param, pam, pam. Ya. Vamos, boludo. Para pa pam pam. Para pa 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 pa. Duro, duro, duro. ¡Me borré! Duri, 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 duri. Mandarinita. Ojo. Main. No, main. Duri, duri, duri.
Listo. ¡Qué reflujos! ¡Oh! Maté a muchos monstruos. Ninguno vivía en el mar. ¡Yo soy la profundidad! ¡No! Casi me muero de nuevo, weón. No. Ay, weón. Qué eterno eres tú, curiado. Qué weá. Turiru, turiru. Pero Manuel, para de trolear, por favor. ¿Puedes parar de trolear o no? No. Qué lado, Manuel. Que ande pegándole al loquito, no ando nada solo. Uy, no me morí, no me morí, no me morí. Ojo, ojo. ¡Ay! Me faltó un píxel de daño, weón. No me lo puedo creer. F. F para el píxel de daño. Dale, ponele voluntad, Manuel. Bien, no hice nada, literal. Sencillo. No hice nada. 3-0 para tu casa. 3-0 para tu casa. Como tengo nada. Y ahora prostituimos. Al manual, prostituimos al manual. Ahí, pum. Toma, chavo, gracias. ¡Tírala! ¿Qué me gané? A ver. ¿Qué gané? ¡Ojo! Tengo un fragmento. Eso. Puta, pero yo quiero abrir. No. Ojo de nuevo con el OnlyFans Nicky, pero ahora está en nuestro equipo. Me quedo con Chaya. Resistirme a una invitación a bailar. Aquí se prostituye de nuevo y listo.
Y así es como ganan gente, hermano. Prostituyéndote. Me parece correcto. Aquí comiendo. Oh, tengo que hacerle la runa. Aunque esto igual me sirve. Cosecha oscura. No, no hay idea de esta. Me gusta la idea. El mismo weón de delante, los OnlyFans. Eso te dije, weón. O sea, ¿a dónde me dijiste? Te dije que era del mismo equipo, pero estaba en el otro equipo, creo. ¿O no? Vamos a ver. Ah, no, no era de nuestro equipo. Tienes razón. OP.G. Ah, también lo podéis ver en el Shin. ¿Y cómo me llamo yo? El gordo Bandiera. Better Carlos. Acuérdate que es con I. Oye, baja, ¿no? Ah, no, pero es Kobe for 3, po, weón. Ah, de verdad. Estoy con la otra. Kobe for 3. Pam, 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 pam. Renovar. ¿Era el Diego, creo? Cállate. Ya, weón. Nunca más. Dejo de renovar. Tienes que recargar la página, weón. No. Sí. No. Ayer yo lo hice así y funcionó. No, yo no. ¿Ya se cargó el renovar y no se renovó? Era el Diego, te dije que era el Diego. Era el Diego, te dije, weón. Un saludo al Diego. Otro fanático más que gosteó las partidas para jugar con nosotros. Claro. Oye, estoy para hoy. Me duele la garganta, me duele todo. ¡Me va a morir! Más encima me caí en la escalera. La hueá buena. ¿No te pasa que, o sea, mano, comís mandarina? No. ¿Y naranja? Sí. ¿No te pasa que tienes que sacarle la cáscara y todo a lo blanco también? No. ¿Te lo comes con la cáscara blanca? Sí. Oye, no puedo. Para más placer. Para más placer. Es como el RGB. Sí, pues. No puedes comerte una naranja si no tiene pepa. Una naranja sin pepa es como un PC sin RGB, po. Claro. No tiene ni un brillo. Pero o un arranque sin trolls, po. Es raro. Claro. Sin o sin AFK. ¿Sí? Como el Mi mamá dijo que estaban buenas. ¿Qué cosa? Los mandarinos. La mandalina. Tal vez algún día me. Yo voy de troll. Yo también. Volver a tu base no restaura tu vida. ¡Ojo! Nací para alborotar plumas. Tira de mierda. ¡Ay! ¡No la tengo, maestría! ¡No! Cabezón culiado, ¿por qué me estoy tirando? ¡Ah! Hablar con alguien de algo está en mi lista. Tengo miopía, yo tengo el medio pico. ¡No! ¡No era así! ¡No era así! No, 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 la boca es que bonita es que. En el mío me pongo. ¡Oye, yo tengo la misma! Me pongo en posición indecorosa, mira. ¿Ah? Si nuestra existencia significa el caos para todos los demás. ¡No! O sea. No, pero Manuel, me hiciste perder el mini. ¡Pese! Estudiado, perra.
Cada gota derramada de sangre vastayana es un desperdicio. La magia no es un río que... No apreté la D, weón. Es un mar agitado que toma el rumbo. Mataba el TF, weón. La que dijo. No me mataron a nadie. Llevo dos kills. ¿Y tú? Cállese. ¿Y tú? Llevo una y dos. Y ¡Fácil! ¡Ay! Ah, bueno. Usted no aprende, ¿verdad? ¡Ay! ¡Te despedó! ¡Cálmate! ¡Somos amigos, hermano! Nosotros los Vastaya estamos solo a la mitad de nuestra gloria. ¿What? ¿Pero si estás tú, eh? ¡Ay! Me muero. Oye, que fue chistoso. Ayer vi un video de un viejo culiao que no llevaba mascarilla, no se había vacunado, ni una wea en la micro. Y dijo: oye, tontuelo, ustedes que se vacunaron, se van a morir. Fue como... Okay, amigo, está todo bien. En Gringolandia le decían, no se vacunen, una antivacuna. ¿Ya? ¿Dónde están? Mira, todos los vagabundos están vivos y no se han vacunado. Y un vagabundo le dice, vieja estúpida, yo me vacuné. ¡No! ¡No! ¡Sí! Pero porquería así, conchetu, y se la cagó, bobo. Sí, facilito, ¿no? Yo no entiendo a esa gente, weón. Todo bien con que no se quiera vacunar. Todo bien con que crea que el virus no existe. Pero ¿y tanto te cuesta ponerte una cagada de mascarilla, culiao? Yo, por ejemplo, no me voy a poner la tercera dosis. ¿Te puedo poner yo una tercera vacuna? La interferencia sí. De ¡eso! ¡Qué rico! Pues yo no me la coloco porque... Me bajó mucho las defensas las primeras dos vacunas. Tú eres coripato, weón. Así no se hace. Era la cuadra, XD. Vio la penta, así. Todas las mujeres desean. Oye, hermano, ojo, que bueno para caerme la tira. ¿Te has robado dos kills? Sí, claro. ¡Ay! Puta, se metió una mosca en mi pieza. Hay una mosca que se cayó en la sopa. No. Hay que esperar 8 segundos, van al no. Pero puta madre. ¿Qué pasó? La cagaste. Las peleas de taberna siempre me encuentran. Yo no la cago. Ay, yo la recagué. Me vienen cagando. Nuestra existencia vastayana se desvanece con cada día. ¿Viste esa carta amarilla? Y no hay nadie aquí. ¡Corre! ¡No! ¡Se murió! ¡Ojo! ¡Lo que es que, por favor! ¿Viste? Main. ¿Pero viste o no viste? No. Le esquivé la guaita de la W al C. ¿Cómo? Porque me puse atrás de él y no se dio cuenta. Ah, maravilloso. Los vencedores son los únicos autores de la historia. Es hora de escribir nuestro capítulo. La interferencia de Jonia desató nuestra rebelión. Ah, bueno. No, mierda. Haré lo que sea necesario. Dos veces. Solo para estar segura. Oh, todo cerca, hermano. Casi me muero.
Como que una cagada de la nada, así como que fue muy. ¡Oh! Dicen que no sé cuándo renunciar, como si fuera una debilidad. Bueno, mi intención no era ni pegarle al Six y le pegué igual. Bueno, Manuel no sabe esquivar. Increíble. Igual está grabado, Manuel. No, si está grabado todo lo que esquivé. Sí, eso está, a eso me refería. No, si está grabado. No, si está. ¿Está bien? Ay, no. Ojo. No, casi le hago caer ese. Oye, pero qué bueno que aguanta. La naturaleza se inclina por el caos. Cede o doblégate. Ah, bueno. Bueno, me mató de nuevo la Sith. Me había salvado y me mató la Sith. Increíble. Se lo comieron. Menos mal, pero no me dejas, chucho. Me tiró todos los hueones de vuelta, Manuel. Está bien. ¿Cómo que está bien? ¿No está bien? La muerte era agradable y pacífica. Gracias por arruinar. Oye, tengo un mega combo. Así, Poppy. Jermaine. Antitinergia por the win. Nací para alborotar plumas. Oh, me veo con la león y me mató a mí de rebote. Oh, lo que pega. Lo que pega el señor Ceronio. ¿Quién es el Ceronio? El Cer. Ah. Ay, el Urgo te está con Tractor. El Urgo. Hablar con alguien de algo está en mi lista de cosas que jamás haré. Es un depravado. Son el manojo. ¿Pero si eso? Hablar con la gente hace que quiera apuñalarlo. Así que lo hago. Huevón, casi me muero de nuevo. ¡Déjenme los vídeos! Puta la agua. No me salen ni me. Están tan ciegos. Tuburiru, buriru. ¡Uy! ¡No, no! ¡Ojo! Lo que juega la Poppy. El sabotaje requiere paciencia y tiempo. Y muchas plumas saga. Ahí viene el eco. No se me tiró. Increíble. Tenía la E. ¡Ah! No alcancé a apretar la R, weón. Se demora muy poco la W, ¿eh? No me había fijado. Tic-tac. ¿Qué te pasa, Manufu? Tic-tac. ¿Por qué no online? Tic-tac. ¿Estoy cohibido? Tic-tac. ¿Escuche tu mane? Tic-tac. ¿Qué? So. ¿Ojo? ¿Es que eso? ¿Contenido de forma ética? Nosotros los Vasaya estamos solos. Mi hermano no se para a robarme las kills, mira, tiene toda mi asistencia. Manuel, para de robarme la skill, por favor. No. Por favor. Estoy desubicado. Bueno, voy a hacer una excepción, ¿ya? Ya. Espero que no esté apoyado. El caos es el estado preferido de la naturaleza.
nuestra esencia vasallana se desvanece con cada día. Me chupó el diablo. ¡No! Me muero. Tic-tac. Y si el mano me roba, es que ya no tengo daño, no puedo matar a nada. Lo salvo. La popa cochina salvó al popo. Marvel Guardians? Ah, ¿estás jugando Guardianes de la Galaxia? Me maté mierda, mierda, cochino. Nadie bloqueará mi camino. Los vencedores son los únicos autores de la historia. Es hora de escribir nuestro capítulo. Así lo ordeno. Necesito el saqueador de esencias. Los diezmos son mis favoritos. ¡A la carga! ¡Entiérrenlos vivos! ¡Conquístenlos! Lo aprecio mucho. Voy, voy. No. No llegué nunca a la pelea, weón. Buah. Se guardan los extun y los extenuar para mí. ¿Qué mierda me tiro este no ahora? A ver si. Toma, perra. Las peleas de taberna siempre me encuentran. Ah, oh, de nuevo me mató el puto del Ted. Bueno, mi hermano fue está troleando. ¿Por qué no se activa? Ah, ya. Me salvé apenas, weón. Salieron hasta las cadenas y todo. Descansaré cuando nos devuelvan nuestras tierras. ¡Ay! Por estar viendo la pantalla. Las rebeliones infunden fuego en mi sangre. ¡Soldados! ¡A la calle! Bueno. Todos se salvan a uno de ellos. Pam 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 pam. Oh,
No, ven pa' acá, conche tu madre. Así lo ordeno. Un baile conmigo termina con sangre. Soldado, a la carga. Trágate este escudo. Entierren los vivos. Ay, no. Creo que ocupa atrás. Los días nublados son mis favoritos. Oye, ¿y él tiró una ulti con Lucian para atrás? Maravilloso. ¿Qué lata? Uy, qué rica última, acabo de pegar, papi. ¡No! Fallé la cuna, concha tomada. Yo estuve cerca. Todas las mujeres desean a Rakan, como si fueran a saber qué hacer con él. Bien, mueve el esqueleto. ¡Ojo! Bayum Tamba. Me gustó esa esquiva de mandar. Todo bueno, todo sublime. Todo rico. Close, baby. No. Bien. Oye, me acabo de dar cuenta que estoy peleando contra otro de estos bichos. Gracias. Hablar con alguien. Anda a cagarte, weón. Ojo. ¿Qué? El azir casi la hace, weón. Estoy pidiendo mucho, weón. ¿Qué mierda está hablando el eco, weón? Si su equipo igual de nefasto, más nefasto que el nuestro. ¿Perdimos? Aún no he terminado con estos tontos. Ten gloriosa muerte. Acomódate y ¿qué tal si me das un descuento por ser una criatura mágica? Oye, no, que pegas. Hablar con la gente hace que quiera apuñalarlos. Así que lo hago. Puta, la Poppy al fin se avispó con que me tiene que sacar al weón. ¡Oh! Ahí están bastante buenas las mandarinas. Siempre quise ser enterrada y resucitada con este atuendo. Gracias. Los jonianos nunca aprenden. Vamos, Manuel, por favor. El sabotaje requiere paciencia y tiempo. ¿Contra quién vamos? Ah, contra el tío. Salgan de ahí. Ahora pesas.
No. Así el culiado me hizo Minion Block, weón. Qué triste. No era el troll del Manofu que me robó todas las kills. Y el que me dio rabia el guillo, ¿por qué? Que estaba dando, es que últimamente estaba dando orden en el LOL, weón. A mí me da lo mismo, ni lo ve. Me da rabia el culo, es malísimo. Viendo videos medio año y llegó a plata 2, pues weón, ¿qué me estoy hablando? Jugando un solo campeón. Medio año, hermano. No fue capaz de llegar a ahora, weón. Ahora 4. La cagada. No. La muerte, ojo, es como ya. El viento. Siempre a Chale Yasuo, padre. Manofu. Dime. Voy de troll. No, yo chaya no. Nunca puedo resistirme. Ya que no me cambié la ronda. Se mató dos pájaros de un tiro. Ojo, pájaro, chaya, un tiro, fácil, cuidado. ¿No? Puta que andáis no. Comunicativo, Manuel. Estaba viendo una weá de Gary Medel. ¿Qué dijo Gary Medel? Que haya puesto felicidad a los hinchas del Coro ayer. ¿Ya? Y carita triste y enojado porque el bueno es de la Católica. ¿Ya? Y después puso, o sea, todo esto es la historia de Insta. ¿Ya? Puso Pizarro y no sé quién más, que son los buenos que hicieron los dos goles. Jugadorazo, que son. ¡Ah! Tienen como 18 años, son jóvenes. ¿Como la lesión de ayer? ¿Ah? ¿Como la lesión que me mandaste ayer? No, te imagino el weón cuando hizo el gol, de la jugada del Colo. Sí, esos dos, el weón que se hace la jugada y el que hace el gol, esos dos cabros. La verdad es que puso jugadorazo, lo etiquetó a los dos en Insta. Y no sé si vos crees Nico Castillo, un conche su madre en terrible malo. No sé si sea tan malo, pero ya. Sí. Que lo único que hace es criticar al Colo. Sí. Pero está jugando en México, lo tienen en la banca porque es terrible malo y sigue criticando. No está en la banca porque es terrible malo. Sí,
Si está en la banca, porque es terrible malo. No. Tuvo una lesión en la cual casi pierde una pierna. ¿Ah, sí? Estuvo un año sin jugar, sí. Estuvo en el fútbol turco y lo llevaron al fútbol mexicano para ver si retoma el nivel. ¿Y hace cuántos años fue la lesión? Hace un año y medio. Ah, ¿y por qué todavía no juega? Porque tiene que recuperar el nivel también, po. Ah. Ya, en resumen, el juego es terrible, malo. ¿Cómo se le ocurre lesionar? ¿Cómo se le ocurre? Desubicado. Y la guay que pone felicidad a mi amigo de punto punto punto. ¿A dónde la vieron? Soy de la Católica hasta la muerte, sea contra quien sea. Y el guay de la nada saltó, pues. Como que nadie lo llama y salta. Y esa guay estaba viendo, me dio risa. Que los comentarios eran: puta que fácil criticar desde sentado desde la banca calentito. Vení, putita. El caos es el estado preferido de la naturaleza. Lo aprecio mucho. La tierra te recordará, Irelia. Hace tiempo, la magia... ¡Fácil! 340 de Río Conchaya. Envíenme más noticias. No, joder. Aún tengo que liberar todo. ¡Muérete! Vení, putita. No puedes esconderte de Dios. No puedes esconderte de la puerta. Descansaré cuando nos devuelvan nuestras tierras. ¡Gracias! Vení, putita. Hablar con la gente hace que quiera apuñalarlos. Así que lo hago. Oye, qué lindo la skin de la cena, me acabo de... Cubrir, putita. Dicen que no sé cuándo renuncia, como si fuera una bebida. F. Turiru, turiru. Me tranquilo con salida. Dijo trapico. Trapico, trapico, trapique. Qué mal jugador piqué, weón. Me pilló la estuche de tu madre, la Irelia. Oye, la Irelia es terrible, bueno. Está viendo recién los comentarios. Gary Medel, un caballero. Castillo, un saco wea. Concuerdo completamente. Hablar con alguien de algo está en mi lista de cosas que jamás haré. Por eso uno es un crack y el otro casi 2 años que no juega. Sí, la vida fue decirte las cosas de una manera muy extraña, mamá. Dos veces, solo para estar. Medel, el respetado por el fútbol chileno. El trombosis no respeta ni a su mamá. Eso, le dio una trombosis en la pata. Gracias. El trombos se le dio. ¿Cómo la hago hacer, man? Oh, el trombos. Puta que son crueles. No sé quién más cruel, si vos riéndote, weón, que el culiado que le hizo el chiste. No, yo soy una víctima. Yo soy una víctima, dice Chuchi, tu madre. No, vamos a ver más comentarios que los comentarios. A ver, espérate, van a ver que te tenía que subir el volumen, hombre. Con un chiste.
ver, háblame, Manuel. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal, Can? ¡Ah! ¿Cómo estás, Tim? Ya, pero no te saturís, que si te escucho con... Nuestra esencia vastayana se desvanece. Créame, pues chuche tu madre, gracias. Créame, pues mierda. Súbete a la W. Po. Los vencedores son los únicos autores de la historia. Es hora de escribir nuestro capítulo. Vení, putita. Vení, putita. Sencillo. Las rebeliones infunden fuego en mi sangre. ¿Qué dice? Lo aprecio mucho. ¿Por qué me pega pegando al clon que sacáis tú, mamá? El sabotaje requiere paciencia. Buen abuso. Cuidado, amigo Castillo, que Cari te va a ir a buscar a tu casa. Ay, péguenle. Ah, pero ¿por qué me hacen el foto si soy una pobre chaya inocente que voy como lo orto, man? No, me enamoraron. Ojo. A ver, aquí otro. Necesito más comentarios, man. Necesito más. Simple ahí... víctima, hashtag. Ahí se ve la diferencia entre uno que triunfa en Europa y llamado en Boca Juniors y otro que en mitómano ha sido un fracaso en toda su carrera internacional. Fácil. Fácil. La naturaleza se es que, man. Cede o doblégate. Vamos a ver el último, porque la partida está buena también. Pero ¿quién es ese tal Nico Castillo? ¿A quién le ha ganado a ese personaje? Lo que le falta es humildad, porque puede tener amigos en otro equipo, pero eso... Pero felicitar de caballero. Y hay que reconocer que estos jóvenes nuevos podrían ser después parte de la selección chilena. No como el Nico Castillo, que es un conche sumado. Y ya pasó tu tiempo. A mí tampoco, no me gusta el Nico Castillo. Ah, nací para alborotar plumas. ¡Aprende! Y la ulti, rata. Si nuestra existencia significa el caos para todos los demás, que así sea. ¡Ayuda uno de vida! No me lo puedo creer. Mis tentáculos no le pegan. Y eso que le rompí la marca. Ya, vamos a ver el último. No, que bueno, el cine. ¿Qué se puede esperar de ser como Nico Castillo? Al final de tanto hueveo, ni su hincha lo toman en serio. El afán de jugar contra los rivales, incluso contra sus compañeros de equipo, ídolos del mismo club. Dicen que no sé cuándo. Yo creo que su problema es el ego. Si fuera una debilidad. El fútbol es así también. El fútbol vale que ya. No. ¿Qué dijiste del fútbol? Del fútbol. Hablar con alguien de algo está en mi lista de. No, no lo puedo, tengo fútbol. No creo que sea un problema del fútbol. Sí, es un problema del fútbol. Ah. Porque toda la vida ha sido igual, po. Nunca nadie ha intentado hacer algo diferente. ¿Pero en qué sentido?
Aunque siempre ha sido igual de corrupto. Pero yo creo que eso no es un problema del fútbol como tal, es un problema de los que organizan todo. Pero el fútbol te convierte en eso. Mira Maradona, Maradona era, no era nadie, hermano. Maradona era el weón más humilde de la vida. Y el weón se convirtió en una lacra de la sociedad por el fútbol. Es que maneja mucha plata, pues, hermano. Y la plata vuelve loca a la gente, pues. La gente con plata es tonta, hermano. Se pone weón, hermano. Y por más plata se ponen más weones. En fin, el hipotálamo. No. Lo que fue. Agresión. Puedes sentir la magia fluyendo. Yo sí. Derrúmbate. Patético. Ah, ya sé que me tengo que comprar. Está claro. Corta cura. Esto me voy a comprar. Me voy a hacer caso por primera vez al Guille. Con este mono debe irme de pana este ítem. La muerte fue un buen descanso del aburrimiento. Pero las cosas buenas no duran, supongo. Y aparecía de la nada la Irelia, hermano. No sé cómo llegó tan rápido, weón. Ah, pero ganó. Guille. No digas shishi, porque shishi significa shishi. No, nos tocó de nuevo con el mismo weón de... ¿El OnlyFans? No. Oh. Ojo, ¿y no ganamos? No, como si no quisieron ganarla. Ah, ya. Por lo que dije, no digas sí, sí. Llámanle. Pobre rata, weón, le llegaron como cuatro tentáculos al toque. Fácil. Lo van a matar. Buena, pues está pilla, ¿cómo está? ¿Cómo está esta pilla? No nos han votado ni en la primera, la restante de la vida. Se desvanece con cada día. Sí, pero nos van a hacer un contragolpe y nos van a matar. Tienen todo para pa ganarlo en una contra. En una TF. Sí. Y
Sí, es verdad, la Irelia está, ya está casi imparable. Hablar con la gente hace que quiera apuñalarlos. Así que lo hago. ¡Aprende! Hay que aprovechar los super mini. Nosotros los Vastaya estamos solo a la mitad de nuestra gloria. ¡Esto es movimiento! ¡Ah! No alcancé a tener la Eva, estuneó algo. Conche tu madre, la Irelia, weón. Me estuneó con la Eva. Exterminio. No confundas piedad con verdad. Fácil. Quiero terminarla luego. No. Y quería ir al baño. Prostituye. No, no, no. ¿Qué pasó, tú? ¿Qué pasó? ¿Cómo me silencio? Bueno. Ya, vos, Marufu. Oye, yo definitivamente me voy a comprar un juego. Si Faker lo puede hacer, yo también. ¿Tenemos más misiones? ¿Con 100 qué hago? No hago ni una wea. Oye, me acabo de dar cuenta que existe otro orbe, weón. Qué mal, no me di cuenta nunca. Ojo, ya está descargado. Jugar. Volví. Buena, mano. Buena, bro. Chuchuchu, tu madre. ¿Cómo era el mundial de LOL? Estoy preocupado por las apuestas que no hice, bro. ¿Ganó Genji? Sí, vos. 3-0. ¿Viste? 3-0 iba a tu casa. 3-0 iba a tu casa. Ahora quedé en la posición de espino rojo, ¿y tú? No sé. Debo, en el pick end. Estoy jugando, juego no. ¡No! Me caí. Seis personas llevan el score perfecto. ¿En serio? Sí. No, no te voy a poder. No.
Sí, pero ¿qué más? ¿Qué me tocó, Manofo? Zona A. No. No, me caí. Me cabe zona. La musiquita del juego. ¡Oh, te llegué! Oh, bueno. ¿Cuál sí? Y aquí vamos a bundearnos. Ya. Mi equipo está fecado. Está fecado, Manuel. Che, tu madre. Todo mi equipo. Hermano, está bueno el juego de Alt F4. ¿De qué trata? De plataforma. Ah. No es de los tuyos. Habrá gente que no. Habrá people. Pero mano, vos soy faker, weón. Faker juega ese jueguito, weón, mientras busca partida. No, es que faker es bueno. Yo no soy bueno como faker. Bueno, eres mejor, man. Chico, si yo le enseño faker. Pero como buen discípulo, super maestro. Por un milisegundo. Qué rico, un besito. Del mano. Rico, dame otro. No. Dame otro para ti. Yo estoy reservado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para quién? Para mí. Ojo. Vamos al propio, vamos. Toma, perro. Púdrete. Me salvé solo, qué rico. Me salvé solo, ese hijo de perro. Mira, ahí me tiró un escudo. Ojo, no me puedo mover. ¿What? ¿Ah? Me morí. ¿Aló? Y ayúdenme. Y te la roba así. Que se muere gay. Se murió. También tuvo. Que moría después.
Eres de la legión del Eric. Eri Homo Sens. Ya empezó el épico momento y... ¡Oh, la Morgana está la guía! El del manjar está tomándose una Coca-Cola, ¿cierto? ¿Ah? El guan que decía, ¡ah, un manjar! Se estaba tomando una Coca-Cola. Estaba tomando vino en una botella de Coca-Cola, weón. Ah. ¿Cómo decir un manjar por una Coca-Cola? El guan tenía pura pinta borracha. Bueno, pero estaba tomándose una Coca-Cola, lo que se ve. No. Se ve vino, claramente no tiene espuma. No tiene ni gas, la weón. ¿Cómo ve? Si yo soy detective. Ahí aprendí harto del Nico. Al contrario. Ah. Aprendí cosas de mí. ¿Yo aprendí cosas de mí? Él, no yo. Ah. Uy, Dios. Ahora, Dios es tuyo, ¿no? Increíble. Dios es mío. Yo lo monopolicé. Me comí la curita, porque la mandan policía, pues, ¿qué pasa? Díganme algo. Ya, el manojo se regaló. Qué lata, man. Oye, la quieres, ¿la quieres? Pues, ¿no? Después de esto hubieran muerto. Puede que yo también. No, tú no voy. Vaya. Yo no voy. Yeah. Sí que me tienen a muerto para mí, ¿no? ¡Ah! Pero son las 12:30, mano. Pero yo dije que termine. Van a ser las 12:40, mano. De que termine. Voy a comer a esa hora. ¿A la una? Puta, el rabón me está dando barbaridad. A ver. A ver, mamá. Espera, no hay cuestión. No, la Morgana está peteando, la boludo. Volví. Fui a decir al menú. ¿Qué? Fui a decir el menú. Ah. Así que después te tengo que ir a pelar papa. ¿Qué voy a comer? Papa frita. ¿Con? Con pollo asado. Uy, qué rico. No. A ti, que le pegué el único huevo, que le pegué el estuón. Ay, Dios, el mal. Oye, yo estoy puro vendiéndola, yo no quiero esto, no quiero esto. Oye, hermano, está troleando. ¿Sí? No te lo meto, no te lo niego. Pero va a llegar un momento en que va a terminar la partida. Y ahí va a quedar el troleo. Tengo todo tipo de cosas maravillosas. Maravilloso. ¿Cómo tiramos torrente? Así, mira. Ahí no se puede. Por eso pregunté, Manuel. No digas mi nombre. Manufim. Eso sí. ¿Viste que me van a sacar el root? Pero si es 21. No, Jimmy me rentó. Me rentó, me pegó una queen, me morí. Ya, hermano, está troleando. ¿Está troleando? Listo.
Para dos. Cuídate. No, yo sería incapaz de decirte esa blasfemia. ¿Qué cosa? La P-Word. ¿Prohibida? La P-Word. ¿Once? ¡No! ¿Es él? No, la P. La P palabra. La P palabra. ¿Once, pues? Pero si ese es un number. Ah. Puta, no quería a Caitlyn, en serio, me hubiese dejado a mi Caitlyn, weón. Ojo, oh, no. Bueno. Eso. Paz. Oye, ¿quién va a tirar su render? ¡Ojo! ¡Se puede tirar su render! Es el día más feliz de mi vida. La R word. Yo me metí a esta partida sin querer jugarla, no me di cuenta. Es como cuando. Y la tira, increíble. Como cuando. When from. Do you Mississippi? OpenEnglish.com. ¡Me morí! Trolea, vamos, trolea. ¿Por qué votan que así? ¿Pero por qué votan que no? ¿Por qué se puede dar vuelta? ¿Qué estoy hablando, man? Yo te dije que yo tenía que hacer monitor para ver un 4K. ¿Estoy limpio el monitor o no? Sí. Yo, ¿te acordás una vez que te mandé un video para limpiar el monitor? Esa vez lo limpié. Yo no, ya no lo limpio, nunca lo he limpiado. Yo ese día lo limpié. Así tal cual. En la mañana. O al día siguiente en la mañana. Oye, hoy 0812. Increíble. Es que el campeón de mierda. Recuerdo que este campeón en algún momento estuvo bueno. Sí, pero no me piensa. Fácil. Lo cagué, ¿no? Me cago en tus muertos, Manuel. Me cago en todos tus muertos. No, mis muertos son sagrados, hijo puta. Esa torre mía y... Me la quieren tirar. ¡Wow! Buenísimo. Y me la quieren tirar. ¡No! 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 ¡Me morí! ¡No! F. Oye, que está fuerte el juego, culiao. What do you speak Spanish? Julio, que estás secado. Shh, cállate. No, creí que te fue baño.
Te la da vuelta, dice, weón, para en base a pecar, defendimos la base a uña y diente y sangre, weón. ¡Ojo, mate! Toma. Mira, eso tienes que hacer, ¿no? ¡Oh, sí, buenísimo! Y después me dice que estoy a fecar, man. Que falta respeto. No, si ser fecano no te dice que sea malo, weón. No, pero bueno, no, cállate. Pues si bueno, es buenísimo, weón. Buenísimo. Si no fuera porque está ahí en ese cuerpo, sería Changer. Changer. Pero como tenés que trabajar y ver anime y jugar los juegos. Oye, así tipo como el anime. ¿Viste? Ya te di una misión. No, no quiero ver anime. Tenés que verlo. ¿Por qué? Porque yo te voy a obligar a ver anime. La P-Word. ¿Qué es una penta, tío? Me robaron la penta. G-Moment. Está que es troll este equipo de mierda, mierda, mierda. Campeón ridículo te dijo, Ron. ¿Está bien? Creo que es eso. Voy a pelar pavo ahí, güey. Un ratito vuelvo. Yo voy a dar pavo. Decido, decido, decido. Vamos a hacer aquí antes de 4. Ahí se puede jugar con control. Ahí está en español. Maravilloso. Sí. Thank you.
bien. Pero no veo. ¡No! ¡Se huyó! ¡No! No me lo eché, mofo, weón. Es que no me lo esperaba. Yo me veía volando en el aire. ¿Qué? ¿Me intentamos de nuevo? No, salté muy tarde. ¿Cómo reaparezco? ¿Qué? Suicidio. Ya. Me cago en su madre. Ah, lo puedo tirar ya. Entonces esto tiene que ser rápido. Aquí me tengo que devorar menos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Lo hice! ¡No! No. ¡Vamos! ¡Save! ¡Listo, padre! ¡Ganamos! ¡Ojo! ¿En qué juego? No, verdad que está bueno. Aquí no pasa nada. ¿Qué mierda grabé?
Sí. No, no llegué. No, no. Sencillo. Ya tendría que pelear las formas. No me puedo creer, me morí de nuevo. No. No. Vamos a abrir Steam. A ver qué se puede piratear. ¿Y el Isaac? ¿Qué pasa con el Isaac? ¿Y lo desinstalaste? No. Me saca de quicio ese juego. Ya cuando esté ahí. Está ahí a punto. ¡Oh! ¿Está a punto de ser descargado? No, de ser borrado. Yo me río de puros videos. Otra vez, weón, me morí. Otra vez. Cerca.
No, era lo otro. Casi. Ya lo tengo, ya lo tengo, vale. Harry Maguire. Ahora sí, con esta música así. Y ahora. Ahora. ¡No! Tengo que caer al lado. Me he muerto 31 veces en 17 minutos. Uff, 2 por minuto casi. ¿Sí? Y hermano, me demoro mucho para hacer tu acá, wey. No. Ya. A ver. Tiene que ser antes entonces el salto. Uy, dirigido lo que le pasa al entrenador del Barcelona, bro. Por ¿qué? Perder la weá del... Lo agarraron a patar al auto cuando quería salir del entrenamiento, bro. Entre como 100 personas insultando, agarrando a patar al auto. ¿Qué pasó? Algunos se fue, pero no se podía ir porque lo estaban bloqueando el camino. Pero... ¿pero qué pasó con el Barça? Perdió 2-1. ¿Y cuántos puntos tiene? ¿No va tiene como punto? ¿Octavo? Bueno, no, no, pues bueno, el de Champions. Te digo el tiro, ¿ya? Lleva un gol. Lo único que se lleva un gol y va a tercero. Pero te digo el tiro. Sí, con datos. ¿Dónde está el Fútbol Club Deuda? Ya. Aquí está el Deuda. Liga tiene 15 puntos. La Liga tiene 15 puntos de... Bueno, ¿dónde está? De nuevo. Está? Noveno. Y lleva 9 partidos. Cerca, cerca, cerca. Tiene que ser antes de que llegue. En Champions League va tercero con 3 puntos. Está directo para Europa League. Bueno, lo que siempre jugó el Barcelona, así que tanto se lee, o sea, se desconoce lo bueno. El Benfica tiene 4 puntos y el Bayern Múnich 9. Imparable el Bayern. ¿Ah, el Bayern y el Barcelona están en el mismo grupo? Sí. Y lo goleó 3-0 en casa, bro. Y no le hicieron más goles por respeto, yo creo, bro. No, los alemanes no saben de eso. Ellos son profesionales. Ya. ¿Y si me tiro cuando pase el palito? A mí me gustó el partido entre el Ajax y el Borussia. ¿Quién ganó? El Ajax 5-0. ¿Ah, sí? Sí.
¿Dónde está Haaland? Haaland, ¿dónde está? Se lo estaba jalando. Sí. El arquero del Ajax, weón, como 37 años, le paró todos los tiros, weón. Rompió un récord. ¿En serio? Sí. Hizo. ¿Qué? Ha sido el único arquero que le ha parado más de 3 tiros seguidos a Haaland. Por Champion. Cabe aclarar. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, amigo? No, de nuevo me caí la contra. Ya vamos por el otro lado. ¿Qué descargaste, Manuel? ¿Cómo? ¿Qué te descargaste? ¿No? ¿No me estima algo para descargarte? Sí, pero... no encuentro ni la weá. Así que vamos a ver un videito en YouTube. Conche tu madre, casi me caí. Ay, Manuel. ¡No! Me caí, conche tu madre. Tirada, amor.
Ya. Vamos de nuevo. Ojo. Pero ¿por qué no me saca volando? Carajo, weón. Íbamos tan bien, weón. Bueno, llegué a una parte donde nunca había llegado. Y salté como el orto, weón. No, weón. No tiene fin este juego, culiao. Ah, verdad que esa weá es una... ¡Don! Me caí justo al medio la concha de tu puta madre, weón. No me lo puedo creer. En serio, weón. Nefasto. Oye, pero llegué muy lejos, weón. Bueno. No me la contengo. Uy. Ojo. Listo. No pasa nada. Vamos. Me. La concha tu madre. Se puede. Yo sé que sí. No, mentira. No. No. No hay razón. No era ese. Oh, oh, oh. Me morí.
Me gusta ese saltito que tiene de lado. ¡Ay, qué fan! Esa es la primera. ¿Puedo irte para abajo? Me estorbé. Mentira. Se me iba a caer, weón. Me está engüellando. Me cago en tu putísima madre, juego de mierda. Bien. Bien. Mentira. No, 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 amigo, era broma. Fácil. Para, bueno. Buenísima. Buenísima. Fácil. No, no, mentira, esa banda me tocó. ¿Qué? ¿Y el cartel de safe? No me digas que solo cuando no me toca. Es como los pactos de la ISO, como... Fácil. Bien, 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 vamos bien, de pana. Y otra vez salté como el orto. Otra vez salté mal. Y justo en el mismo salto de mierda. Yes.
Dale, basta, la concha de tu madre. Sí, ya la tenemos dominado. Fácil. Bien, si necesitaba un pasito de vuelo. Perfecto. No. Me pasé de vergas, wey. Bien. Perfecto. Metí. Bueno. Bien, 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 bien. Tenemos otra oportunidad. Sencillo, no hay daño, no hay daño. Por favor, no te caigas, hijo. Que otro dedo, o sea, otra tecla. Me fastó. Ojo, aquí el juego. Me caí, este güey. Ya, basta. Está bonito el juego. Pero basta. No, no, no. ¿Puedo ni allá, po? ¿O no? ¿Cuál es este? 21. Me voy y vuelvo y encuentro al Raúl jugando NBA.
¿Qué tiene? ¿Le voy a pelear? No. Ah, ya. You've seen the trailers, you've heard the buzz. Well, today we're getting more NBA 2K22 details straight from the source. Here's gameplay direct. Ah, pero esto va. Hoy me duele el culo, weón. ¿Y por qué? Porque me caí. Ah, de verdad. Van a hacer cambios. Bueno, sigue sonando igual de fuerte el clavito. ¿Por qué me mandan el color del pelo de rival? En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda. Es dejarle que tire libre de marca. Adentro. No. El buenísimo. De Davis. Y salen corriendo. Vale. James con la bola. Oladipo le sale al paso. No. Era la asistencia, boludo. Se la señalan a Bam Adebayo. Primera vez que acude a la línea. Acabó tirando un 85% desde la línea de personal la temporada pasada. Un gran porcentaje. Sí, consiguió unas estadísticas magníficas. No se le pudo poner ninguna pega a su rendimiento desde la personal. Entra y empata. Aquí tenemos a Oladipo. Terminó su último partido con 16 puntos. El balón le llega a Butler. Seis en el reloj. Otra vez Butler. De tres desde muy lejos. Atrapan el rebote los Lakers. Ni siquiera dejaría que mi mejor tirador probara con ese tiro. No hace falta decir que él no es el mejor tirador de su equipo. ¿No? Davis por la izquierda. ¿No el mejor tirador de los Butler? De tres. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Con el balón Oladipo. Casi no tiene espacio. ¿Entrará? Bueno, no entra. Jugarán los Lakers. Desde el minuto uno han dejado claro que van a luchar por todos y cada uno de los rebotes. De tres. Recogerán los frutos de este esfuerzo. No se vio. Tiempo muerto en la cancha. Los Heat quieren hacer algunos ajustes. Los Heat van a hacer... cambio. Y aquí tenemos a Miami. Van perdiendo por 5. La juega Nan. Bielisha por la derecha. ¡No! Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Anota los dos. Y aquí tenemos a los Lakers. Bestia.
tiro. ¡Vamos! ¿No me dio asistencia? Un diferencial de 5 puntos. Posición exterior para Butler. Segundos en el reloj. No, mira. Arriba. No. Y aquí tenemos a los Lakers. Un pick and run, un pick and run. El balón le llega arriba. Buenísima, tengo asistencia. Eso es bueno. Se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. Posición exterior para Butler. Robinson. Al centro. Bielisha. Gran pase para la bandeja. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. No consigue anotar. Butler. El tapón es de Davis. Está claro que su rendimiento de hoy es una de las razones por las que van perdiendo. Asistencia, maravilloso, papá. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. En el exterior. Ojo. No. No, Kuzma, ¿por qué hiciste la falta? Tiene que andarse con ojo, no le conviene que le piten la tercera falta en el primer cuarto. Y es la ocasión de volver a ver el increíble tapón Mobile One de hace unos segundos. No ha dejado pasar ese tiro, ha leído la jugada perfectamente y se ha colocado donde le tocaba. Los Lakers por delante en el electrónico. El balón le llega a Horton Tucker. ¿De tres? ¡No! Desde la línea de triple. Es un tiro al que no puedes renunciar, ni tampoco fallar. A la banda izquierda. Dragic en el perímetro. Buenísimo. Captura el rebote. Cuelga la bola. Ay, que la vendí, weón. ¿Por qué soy tan peruano? Dragic en el exterior. Segundos en el reloj. Por encima de Matthews. Mal tiro de Nan. El balón le llega a Matthews. Saca a la derecha. Aquí tenemos a Davis. Cubierto por Bielisha. ¡Buenísimo! Perfecto. Tiro excelente. En este partido, sus tres últimas canastas han llegado gracias a asistencias. Cuando se mueve así el balón, la defensa se desgasta al intentar mantener las rotaciones. Aquí tenemos a Chubua. Aún no ha anotado. Buena defensa de Gasol. Una bandeja muy bien defendida. No, pero balón robado por Nan. Los árbitros pitan campo atrás. No ha tenido cuidado. Los Lakers van a hacer un cambio. No, me sacaron mal. LeBron encima del poste alto. El tiro va a la derecha, pero acaba entrando. ¿Qué le pasa? Los Heat por detrás en el marcador. El balón le llega a Herro. Butler con la bola. El balón sale de la pista, pero los Heat conservan la posesión. Balón de los Heat. Aquí tenemos a Herro. Sumó 13 puntos en su último partido. ¡Ojo! ¡Ojo! Solo 5 segundos en el reloj. ¡Salta! ¡Pum! ¡Mate! ¡Contraataque machacando con fuerza! Si siguen jugando así, se van a escapar en el marcador. El buen baloncesto del que hace gala les permite ir sumando poco a poco. No, qué bonito. Le llega el balón a Oladipo. No. ¡Buenísima! Abierta desde fuera. Me quedo aquí en el exterior. Lo quiero. Aldo el Pope en la banda.
Vamos por el medio. La tira Cantor Paul, la pierde. La defensa no estuvo muy bien, ha sido más bien un error del atacante. Buenísimo. Bien. Por el contacto. Fue muy perspicaz, anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Perfecto, esta vez desde la línea. Con el balón Oladipo. Aún no ha sumado puntos. Posición exterior para Butler. Y entra la bandeja. Gracias. Han sabido meter el balón para acabar con un tiro fácil. Y los Lakers tienen la posesión. Bestia. Defendido. ¡Ay, casi! Y van a hacer dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Bien, vamos. Encesta el primero. Uno. Sin fallos, están perfectos con los tiros libres. En este cuarto. Dos, vamos. Posición exterior para Butler. El balón le llega a Chugua. Jimmy Butler en la banda. Cinco para tirar. Desde la línea de personal. No convierte. Mira. Ahora jugarán los Lakers. Y aquí está Harrell. Terminó su último partido con 20 puntos. Bestia. El balón le llega a Harrell. Buenísima. Buenísima, hermano. Qué buen pase. A la línea de personal. Todo arrastro marco, papá. Fría, y no entra. Ah, bueno, falló el tiro libre. Intentan encontrar el modo de anotar. Les está costando abrir la lata. Hemos visto que la ventaja de la que disfrutan se debe a que han controlado los rebotes durante la mayor parte del partido. Hay que felicitarles por su esfuerzo. Vamos a felicitarles. Es una prueba de que además del talento, el trabajo duro también rinde sus frutos. Aquí tenemos a Herro. ¡Ojo! El balón no. Conservan la posesión. En defensa los Lakers. Así campo atrás. Con 17 puntos de ventaja, su mejor distancia. Ha perdido el poco tiro que tenía en el primer cuarto. Esos puntos en segundas opciones pueden acabar siendo muy importantes. Salen al ataque los Lakers. Bestia. Defendido por Oladipo. Otra vez Kuzma. Buenísimo, sencillo, facilito. Estos pasos permiten seguir avanzando al que recibe. El balón le llega a Pat. No, se me fue la marca. Vamos. Aquí está. Y los árbitros pitan 3 segundos. No es el momento de cometer errores. No, nunca hay que perder la concentración. Y menos ahora. Aquí tenemos a James. Bestia. Defendido por Oladipo. ¿Cómo no fue? No. Oladipo con la bola. Intenta inaugurar su cuenta particular. No lleva ningún punto. Sí, a la zona. Entra. Hice falta, Manuel. Ha hecho su primera falta del partido. Ojo, salió el hecho Fampay el 4. Están perfectos desde la línea de tiros libres. Justo lo que necesitan para volver a meterse en el partido. Junior es uno de esos jugadores que poseen un carisma innato. Desde el punto de vista del marketing, es un valor seguro. Mobile One ha hecho muy bien en contratarlo. La verdad es que están moviendo el balón de maravilla. Mucho mejor que sus adversarios. Parece que cada canasta proceda de una asistencia. El balón le llega a Herro. ¡Prepara el alley-oop! No, pero qué sé. Yo no puedo defender eso.
No, mentira, ¿qué es eso? Se levanta de tres. ¡Ojo! Estoy. Rebote supone el más 5 en esta categoría. ¿De tres? ¡Sí! Es un aspecto de este partido, pero no debemos pasarlo por alto, Anthony. Las demás cosas son más fáciles cuando dominas los rebotes. La juega Oladipo. A la zona. Fácil. LeBron James roba la bola. Suben la bola con rapidez. Otra vez en los Lakers. Hoy está bastante atinado. Ha tirado bien en este partido. Con el balón Oladipo. Ay, no. Otra vez intensa. Será falta. Se la pitan a bestia. Es bien. La segunda personal para él. Bien, man. No, ve más. Che, tu madre. Oladipo. Otra vez. Parece que ha sido bloqueo ilegal. Eso llama la atención de los árbitros. No hemos llegado al ecuador del segundo cuarto y es un poco pronto para tener dos faltas. A ver si le dejan seguir jugando. ¿Pick and roll? El balón le llega a Davis. James, defendido por Oladipo. 6 en el reloj de posesión. Me paso el... ¡Ojo! Adentro. James, pero tira la voz por chuche, tú. Dos puntos más a los Lakers. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de meter canastas. Y eso es precisamente lo que han hecho. Posición exterior para Butler. No tengo más energía. Posición exterior para Oladipo. Ojo. Está sufriendo. Buenísimo. Con su tiro en este cuarto, le cuesta notar. Hacia la banda izquierda. Otra vez James. No, pero parece que los Lakers conservarán la posesión. Bueno. Y así acaba la primera mitad. Un monólogo. Beba. Bien. No está tan mal. Llegamos a la segunda mitad, a los dos últimos cuartos, en la que descubriremos. Los dos equipos van a hacer cambios. Me ganan todo excepto en defensa, en poste y en rebote. A tu casa. Bueno, en rebote también me gana, pero por Hugo no. Y aquí tenemos a Miami. El balón le llega a Nan. No, mentira, ¿cómo que no lo defendió? Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Y los Lakers tienen la posesión. Kuzma, cubierto por Bielisha. Al centro. Aquí bueno, tenemos a Nan. Íbamos bien. Robinson. No anota de tres. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya anotado. A la zona. Bestia. Han pitado falta en el tiro. Bien. Tendrá dos bien. Oportunidades desde la línea de personal. Y el primero entra. Vamos. Ambos equipos Pau. Harán cambios. Y convierte los dos tiros libres. Sí. Han mejorado mucho con los tiros libres en la segunda parte. Todavía no han fallado ninguno. Estos tiros libres complican mucho la tarea a su rival, que sigue intentando remontar. Me encanta otra cuando dicen, no han fallado ningún tiro libre este cuarto. Es el primero. Desviado. Mantienen una ventaja muy cómoda. Han controlado el partido con tranquilidad. Han establecido el tono con el que están jugando este partido. Me gustan las transiciones rápidas. Muy buena jugada. La defensa no pudo hacer nada. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Nan en el exterior. 6 para tirar. Se no, la mi... Se la pitan a bestia. Suma su tercera personal. Vamos a ver de nuevo ese alarde de buena defensa con el tapón móvil One. Esa jugada defensiva la enseñarán en los libros de historia. Qué reacción tan rápida a la hora de poner la mano delante del lanzamiento. Lanza para el Aliu. La asistencia al poste bajo fue magnífica.
están repartiendo juego de maravilla. Gran trabajo en equipo. Desde luego, el ataque va como la no. Tapón de Dedmon. Dragic en el exterior. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Bestia. Rebote de los Heat. Puede pasarle a cualquiera, pero es difícilmente justificable. Parece un fallo de concentración. El balón le llega a Dedmon. Achugua. Y la revienta a una mano. Ah, pero vamos ganando por 30. No me había dado. Horton Tucker. Le defiende Robinson. Voy a jugar por esta. Aquí tenemos a Horton Tucker. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Bestia. Entra y anota la bandeja a tablero. Bien. Aquí tenemos a Dragic con 9. 15 puntos, cuidado. Sí, 15 puntos. En el exterior, Robinson. El balón le llega a Nan. 6 segundos de posesión. Dedmon con el balón. La ha rozado. Matthews por la izquierda. Vuelve a intentarlo. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto. Podría haber intentado otras jugadas, hubiera otra asistencia, pero bueno. Se la señalan a Goran Dragic. Es su primera oportunidad en la línea esta noche. Ajuste rápido de los Lakers. Y entra el tiro, 2 seguidos desde la línea. Los Heat tienen el balón. Aquí está Dragic. Y aquí está Dedmon. Robinson. Horton Tucker captura el rechace. Y los Lakers tienen la posesión. Caruso. Y ¡no! ¡Qué buen pase! Es un pase picado de estilo clase. Regresa Dragic. Nan en el exterior. El balón le llega a Robinson. Aquí tenemos a Chugua. Al interior. Nan. Y convierte la bandeja a tablero. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Tienen una ventaja muy cómoda. Y eso les permite dar un descanso a todos sus titulares. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Dispondrá de su tercer y cuarto tiros libres de la noche. En cuanto a la temporada pasada, tenía un 74% cuando acudía a la línea. En cesta, así que anota ambos. La juega Dragic. Lleva 9 puntos en el partido. Nan se mueve por encima del poste alto. ¡Buena asistencia de Dragic! Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. ¡Sí! ¡Buena! 5 ha tirado y 5 ha encestado por ahora. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. Los Heat tienen el balón. El balón le llega a Chugua. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Es la primera vez que va a la línea. Robinson clava los 2 tiros. Está siendo un partido muy desigual. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. En la banda izquierda. 5 segundos de posesión. Caruso. No convierte. Y los Heat comienzan la jugada. Era un puntazo, boludo. Encima del poste alto, Draghi. Nada, que fue. 9 puntos. Suben con rapidez. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. El tiro libre. No en
dentro, el segundo tiro libre. Están haciendo pagar sus errores a la defensa con su extraordinario acierto en los tiros libres. Nan en el exterior. El balón le llega a Robinson. Dragic. Aquí tenemos a Robinson. ¡Nan! Y convierte dos puntos fáciles. El mérito es del pase. Anotar en la zona les está resultando demasiado fácil, Anthony. Sí, Jorge. Están imparables en la zona. Están atacándola sin piedad y la defensa no se ha resistido demasiado. ¡Prueba suerte desde lejos! No. Rebote de los Heat. Por lo menos encestó un triple en la primera mitad, porque si no llevaría un cero patatero en esa estadística. Igual estoy en el tercer cuarto, puedo meter 6 puntos. Gran acción de defensiva de Kut. Tiro libre. Al centro. Caruso machaca el balón. Otra asistencia, por ejemplo. Y aquí está Dragic con 9 puntos. El balón le llega a Okpala. La juega Nan. La juega Adebayo. Cubierto por Gasol. Posición interior para Adebayo. Trabajando sobre Gasol. Caruso. Y la mete desde el poste bajo. Caruso, un pase no muy bonito, justo donde debía. 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Aquí está Dragic. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Se la pitan a Mark. El balón le llega a Butler. Otra vez a Dragic. Eso es. Ay, no te creo. De Butler. Es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección. Los Lakers con el balón. Adentro. Gasol. Cubierto por Dragic. 6 para tirar. Bestia. Ha entrado. Es su canasta número 6 de 11 tiros que lleva en el partido. Otra canasta. Creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. Y la revienta Butler. Bien. Esta racha les habría venido muy bien antes, pero ahora ya no sirve para mucho. Sí, han empezado a jugar demasiado tarde. La próxima vez deben comenzar el partido mejor. Bestia. Cubierto por Dragic. Bestia. Goran Dragic se hace con el rebote. Cambió de opinión cuando ya estaba en el aire. Intentó otra cosa y se lió. Y entra. Menos mal que está rindiendo bien, porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. Y pueden dejar que se agote el tiempo. No se pueden poner peros a su victoria. A la zona. El balón le llega a Morris. Bestia. Y van a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Vamos, se puede llegar. No entra. No. Y convierte el bien. Segundo. ¿Cómo llegamos? Primer tiro libre dentro. Y entra el segundo, así que convierte los dos. Bestia. Y los Lakers se llevan este partido. Dos equipos contrapuestos. Uno con el control absoluto y una acción impecable. Y el otro en dos ¿se bien partido? Que jamás se encontraron. ¿Cómo tan lejos? Los llevó en volandas. Los respaldaron al 100% desde el salto inicial. Y la energía se transmitió hasta la pista. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, en 2K Sports.
En bien. Nombre de Jorge Quiroga, dos. De Anthony Daimiel, incentivo de móvil, y del resto del equipo, dos. Yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. Hasta bueno. Otra. Esta no la había visto. Hay que quitarle la música. Ya. Perfecto. Configuración. No, creación de video. Vamos a ver si siguen los problemas. Stay focused on your workout. Es que voy a empezar a tirar, a ver. All right, everyone, bring it in.
great game last night. One of the best I've been a part of. Let's keep that focus and energy going in today's practice. Aim to be great. If we want to be a winning team, we really need to shoot better than we have. Let's break down into our shooting drills and get some quality work in. ¿De triple? ¡Qué loco! Bueno, eso. Bueno. F. Por lo menos me tiro. Me siento arriesgado. Pero está difícil. Está muy difícil. Pero bueno, es que no me toma. Pero muévete, por favor. Gracias. Buenísimo. Pero puta madre. Bien, no es, no estuvo tan mal. Vamos, bien, bien. Baby. No. Buenísima. No, F. No, casi. Ojo. No. No, ¿cómo que fue ya?
de la pega. Buenísimo. Buenísimo. No. Buenísimo, hermano. I got it. Oye, primera vez que hago tanto. Ojo. Ojo. Bien, bien, bien. Great energy and practice. Don't leave the gym without putting some individual work in. Reduce, a ver, información. Reduce la penalización a la sincronización del estilo de suspensión. Es más fácil anotar incluso cuando se suelta el balón pronto o tarde. ¡Me sirve! ¡Novedades en! ¡No hay novedades en! So we're getting close to launch time, and you've released some details on your blog and social media. So tell us what's going on. 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. Following presentation of the NBA. Yeah. No. Bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Y los Lakers tienen la posesión. Diferencial de 7 puntos. Y el tiro entra. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Necesitamos un doble-doble. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Con 7. Oye, ahí como que
mucho. Suena el silbato, le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. Primera vez que acude a la línea. Si revisamos su rendimiento en la línea de hace un año, tenía un sólido 79%. Ha sido un año decepcionante para él desde la línea de personal. Su aportación ha sido menor que la temporada pasada. A la banda izquierda. Buenísimo. La charla del entrenador va a ser tremenda en el próximo tiempo muerto. Han encajado tres canastas seguidas en la zona. Ya sé que es de perogrullo, pero toda defensa comienza por no permitir canastas fáciles. Pero su rival está tirando muy cómodo desde la pintura. El balón le llega a Siakam. Anota apoyándose en el tablero. Sabe perfectamente lo que hay que hacer para remontar. Aquí tenemos a Caruso. Aún no ha sumado puntos. El balón ha salido y los Raptors recuperarán la posesión. Los Raptors por detrás en el marcador. Siakam defendido por Kuzma. No hubo suerte para Siakam. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crearse espacio para lanzar cómodamente. Saca para Kuzma. Cubierto por Flynn. 6 en el reloj de posesión. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Una buena defensa interior pasa por no permitir puntos fáciles. Enviar el mensaje. En mi zona nada es fácil. Y el segundo tiro libre entra. Siakam en el exterior. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Se la pitan a Marc Gasol. Son su tercer y cuarto lanzamientos libres del partido. Anota ambos desde la personal. Aquí tenemos a Caruso. Busca su primera canasta del partido. Horton Tucker. Kuzma. El tiro de 3 no alcanza el objetivo. Aquí tenemos a Trent. Sumó 15 puntos en su último partido. Le llega el balón a Baines. Y aquí está Flynn. Al centro. Trent. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá 2 tiros libres. Es la primera vez que va a la línea. Alcanzó el 82% desde la línea hace una temporada. Me encantaría repetirlo. Y sé que está molesto por tirar tan mal desde la personal. Así que hará todo lo posible por mejorar sus cifras. Y clava el segundo. Los Lakers van ganando. Posición exterior para Kuzma. Bestia. Qué buen pase, man. La juega Siakam con 12 puntos. Le llega el balón a Trent. Baines, defendido por Kuzma. La bombea para arriba. Pascal Siakam la hunde para abajo. Aquí tenemos a Caruso. Intenta inaugurar su cuenta particular. Kuzma en el poste bajo, trabajando sobre Siakam. Le llega el balón a Trent. Watanabe. Bien, bien marcado. Defendimos todo. Aquí tenemos a Trent. Un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. Le sirvió el pase adelantado en bandeja de plata. Aquí tenemos a Horton Tucker. Gasol con la bola. Seis para tirar. Va de tres. Lo atrapa Watanabe.
Watanabe. Está claro que no van a perdonar ni un rebote. Sí, ya están con más 5 en el diferencial del primer cuarto. Hay que aplaudir su compromiso. Mira de nuevo. No va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. El primero acaba dentro. Lo bueno es que fueron... Aquí tenemos a Flynn. Terminó su último partido con 22 puntos. Ataque rápido. Ahí va el tapón. Y van a salir al contragolpe. El tapón es de Davis. Bestia. Cubierto por Flynn. Buenísimo, Anthony. Ha aportado puntos de forma regular en este partido. El balón es para los Raptors. Pierden por 7. Pamplin por la derecha. Anota este tiro. El sexto suyo de esta noche. 6 canastas de 9 tiros. Bastante bien. El balón le llega a Kuzma. Consigue. ¡Buenísimo! Punto y adicional, hoyo, papi. Pero llegó justo a las manos del destinatario. Bueno, ahora me dan asistencia y provoca falta. Qué bien. Y aquí está Van Vliet con 17 puntos. Flynn tiene el balón. Decisiones. No, ¿cómo que pierde así tan fácil? Bien hecho, canasta fácil. ¿Cómo que fácil, chuchito? Oh, vaya tapón. Y aquí llega el contraataque. El balón le llega a Siakam. El tiro sale largo, pero entra. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. No. Tenemos un partido igualado aquí en Los Ángeles. Hasta ahora se han lucido. Ojo. En ataque. Sí, les está entrando todo. Hay que decir que está haciendo una gran actuación. El balón le llega a Horton Tucker. Enchufa el triple. Buenísimo. Ha mantenido la calma después de acabar el primer cuarto sin anotar. Ahora parece que recupera su juego. Vamos por más asistencia. Dame las todas. En el exterior la ha rozado. No. Contraataque, allá van. Méteselo. A tu casa. Movimiento de balón. Les ha costado mucho conservar el balón. Parece que la presión defensiva les tiene algo nerviosos y tienen que solucionarlo. Las pérdidas de balón te matan. Siakam. Defensiva de Kuzma. Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. ¡No entra! Y ahora le llega el turno a Toronto. Siakam en el exterior. Davis por la derecha. Bestia. Cubierto por Flynn. Otra vez Davis. Y entra el tiro. Pues sí. No se puede jugar mejor. Un cuarto excelente. Pero es que sí. Flynn con el balón. Es muy bueno. Lleva 5 puntos. 7 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Bueno. De Davis. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de faena bajo los tableros y han sacado provecho bien de todos esos rebotes de más. Fíjate, 3 de sus últimas 5 canastas han llegado gracias a asistencias. Hay que decir que están moviendo muy bien el balón. La juega Siakam. Por encima de Kuzma. No anota el tiro sobre la bocina. Y ya hemos acabado. Oh, me duele el brazo.
una primera mitad con un dominador claro. Dos equipos van a hacer cambios. Flynn con el balón. Defendido de cerca. No, será falta. Se la pitan a bestia. Suma su tercera personal. Defienden los Lakers. Baines, cubierto por Gasol. El balón le llega a Flynn. 6 segundos de posesión. Desde casi 6 metros. Mala selección. Seguro que él mismo reconoce que debería haber anotado ese tiro. Adentro. Caruso. Y otra más. Están jugando bien. Quieren aumentar su ventaja y lo están consiguiendo. Toronto va perdiendo. La verdad que me echaron porque tengo 3 cuartos. Bueno, tenía 2. Aquí tenemos a Tren. O el primer cuarto. El balón le llega a Flynn. Clava la suspensión lejana. Se palpa la frustración de la defensa. Parecen a punto de rendirse, Jorge. Si tu rival se abre tanto y anota un triple tras otro, no hay muchas cosas que puedas hacer para impedirlo. La canasta es de nuestro canasta, no más perro. El control de su cuerpo que exhibe cuando se mueve en la zona con tanta potencia. Hola, sí. ¿Qué? Flynn. No. Usa el tablero para anotar la bandeja. Mira el espacio que sacó. La diferencia de velocidad 21. Con su defensor es brutal. Magníficos pases. No sé cómo se pronuncia. Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de todos y las asistencias siguen cayendo. A la zona. ¡No! ¡La interceptó! Allá vamos, uno contra uno. Aquí tenemos a Watanabe. Defendido por Kuzma. Creo que la ventaja bajo los tableros es brutal. Sí, han dominado claramente el aspecto reboteador. Y eso está siendo la clave de esta ventaja. Al interior. Dale, Cruz. Bestia, cubierto por Flynn. Ojo. Es canasta. Lo que fue. El quinto tiro de campo que anota. Me está metiendo el 71%. 5 de 7. ¿Yo? Juegan los Raptors. 8 puntos de diferencia. Aquí tenemos a Tren. Intentó apoyarse en el tablero, pero no entró. Vamos. Bestia. ¡Ojo! No me lo puedo creer. Lo que se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Flynn tiene el balón. Con 10. El balón le llega a Siakam. Tren. Tapón de Gasol. Buena. Buenísima, 10 asistencias, buen largo. Estaba defendido, así que sacó el balón al perímetro. Y aquí está Flynn. Será falta. Ay, otra falta, weón, por favor, basta. Será su cuarta falta del partido. Basta, weón. Siakam en el exterior. Saca a la derecha. No. Pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. ¿Fuera? No. Es la tercera vez que acude a la línea esta noche. Perfecto esta vez desde la línea. Y aquí tenemos a los Lakers. Ganan por 10. Y convierte la bandeja a tablero. La defensa les está permitiendo manejarse en la zona con total impunidad. Mira qué estadística. 10 de sus últimos 12 puntos proceden de la pintura. Aquí tenemos a Watanabe. Siakam en el exterior. ¡En cesta! De momento han apostado más por el juego interior en la segunda mitad. El balón será para los Lakers. Han tenido una ventaja de 13 puntos. Y entra. Le sacan mucha ventaja en puntos anotados en la pintura. Y a la defensa la están sacudiendo demasiado para mi gusto.
fuera en la banda izquierda. Suspensión hacia atrás. No hubo suerte para Siakam. Han marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. Están consiguiendo magníficos porcentajes desde la zona. Mira esta estadística. Llevan 5 de las 6 últimas canastas en la pintura, Anthony. Se están quedando solos. Así, el balón le llega a Flynn. ¡No! Buenísimo. El triple no entra. Tienen la posibilidad de ampliar su ventaja. Y deberían aprovecharla ahora que pueden. Al final nunca sabes lo que va a pasar. A la zona. Robo de Siakam. Oh, primera vez. Aquí tenemos a Watanabe. Flynn con el balón. El balón le llega a Siakam. Se apoya en el tablero. Buen bloqueo. Por mucho que haya saltado bien, no. No estoy seguro de eso. A la zona. Bestia. Y anota la bandeja a tablero. Menuda exhibición con el pase. 8 de sus 10 últimos puntos han sido asistidos. Se conocen a la perfección. Están pasando el balón muy bien en ataque y siempre encuentran al jugador desmarcado. Caruso culmina el contraataque. Qué lindo, papá. Así deberían acabar todos los contraataques. Sin duda, Jorge. Tres robos. Hacer todo lo posible por acabar en canasta. Siakam en el exterior. Falla el tiro. Termina el tercer cuarto con una gran diferencia. Los Lakers mandan en el electrónico. Ganan por 16. Nos tomamos un breve descanso, pero enseguida estamos aquí para continuar con el cuarto final. Es el momento de ver la asistencia del partido de State Farm. Esto es la definición de trabajo en equipo. Una gran comunicación entre compañeros y un bonito pase. Quitando los alley-oops y los mates salvajes, este tipo de pase seguramente sea lo más espectacular en lo que a jugadas de la NBA se refiere. Dos actuaciones muy, muy diferentes por parte de estos equipos. Vamos a ver si se repite en el último cuarto. Caldwell Pope opera por la izquierda. Y otro triple para los Lakers. Bien, otra bien, posesión bien, en la que se bien, han lucido más moviendo punto, el balón hasta conseguir un buen tiro. Ha sido una constante hasta el momento. Funcionan bien en conjunto y el número de asistencias da fe de ello. Siakam en el exterior. Seis en el reloj. Menuda chapa, pero tendrán otra oportunidad. No. Eso. Ha salido el balón. Los Raptors conservan la posesión. Bueno, juega mucho. Me cansa rápido, ¿ya? ¿Eh? Eso es. Lauri con la bola, defendido por Harrell. Ha vuelto a fallar Toronto. Está realizando un partido para olvidar, por lo menos por ahora. Adentro. Mete su octava canasta y ha intentado una docena de tiros. Casi parece incapaz de hacer nada mal. Está anotando con buenos porcentajes. Lauri con el balón. Tiene al defensor en la cara. La falta es de LeBron James. No, es la segunda personal para él. Posición exterior para Lowry. Al centro. Bird. Tapón de Davis. Listo. Y recupera el balón. Mi casa no, Pete. Y enchufa el primero. Entra el segundo, así que convierte los dos. LeBron en la banda. El balón le llega a Davis. Toca la parte frontal. ¡Ay, que la cague! Entra. Era mi punto. No tienen piedad, se están imponiendo en ataque y en defensa. Pasan los minutos y siguen aumentando su ventaja. ¡Anunobi! Lo tienen todo bajo control. Les está saliendo todo lo que intentan. Lauri, dos contra uno. Bestia, cubierto por Lauri. A la zona exterior izquierda. Quedan 5 segundos de posesión. Parece que los
conservarán la posesión. Uf. ¿Se puede? Voy a intentarlo. Triple lejano. El rebote le cae a Trent. Está saboteando a su equipo con tiros como ese. Lo que es seguro es que no está haciendo amigos. El balón le llega a Burke. Lauri con el balón. Oh, 6 en el reloj de posesión. Lo ha tocado. Anthony Davis les quita el balón. James por la izquierda. ¡Preciosa bomba! ¿Qué clase tiene? Una bomba perfecta. La juega Lowry. El balón le llega a Birch. Trent. LeBron James roba la bola. Por Lauri. ¡Dentro! Buenísimo. Hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. ¡No! Anota la bandeja. Comete muy pocos errores en ese lado de la pista. Los Lakers piden tiempo muerto. Creyó que sus jugadores estaban algo cansados y les ha dado un respiro con este tiempo muerto. Del partido New Balance. Ojo. Ha llevado la batuta y se ha lucido. Ha alcanzado los dobles dígitos en asistencias y unas cuantas han sido espectaculares. La clave del éxito del equipo pasa por sus asistencias y eso es lo que ha ocurrido esta noche. No siempre juega tan bien como esta noche, pero tenía sentido que lo sentaran cuando cogió la buena racha. Y al público le ha encantado. Una noche memorable para el suplente de lujo. ¡Esa vale! Esto se descontrolará aún más si siguen sumando puntos. ¡Vaya exhibición! Al interior. A la zona. ¡Bestia! ¡No! ¡No tiene suerte! Y ahora le llega el turno a Toronto. Le roba la cartera a McLemore. Bestia. Defendido por Hood. Y van a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Y el primero de la línea entra. Ajuste rápido de los Raptors. El último. Y anota, así que convierte ambos tiros. ¡Bien! Toronto tiene la posesión. Posición exterior para Johnson. El balón le llega a Bembry. No encesta el triple. Bestia. Defendido por Hood. Anota el tiro. Buenísimo, perro. Solo queda mirar cómo pasa el tiempo. Sí, esta vez no habrá final emocionante. Flynn tiene el balón. Se convierte en otra canasta. Ha anotado 5 de los 9 tiros que ha lanzado. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes. Adentro. Gasol. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. El primer tiro libre entra. Y convierte los 2 desde la línea. F. Y aquí está Flynn. El balón le llega a Bembry. Y no acierta. No sé por qué ha tirado. Bestia. Menudo tapón. El balón sale del campo. Los Lakers conservarán la posesión. Bien. Esta noche se han lucido. Yes, una exhibición contundente de un público que disfrutó cada instante.
constantes. Buenísimo. Sacar lecturas positivas. En ataque, en defensa, prácticamente todo les salió a pedir de Boca. Y eso es todo por hoy. Sí. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano. ¡Ojo! Les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, bien. 2K Sports. Bien, no, patrocinador. Vamos, papá. Todo bien aquí. Listo. No. Me estoy volviendo muy loco. ¿Y por qué? Me retiro. Vamos a ir a almorzar. Este pesito. Así que se me pega. Arriba de aquí.